Bueno, hemos hecho un buenas noches. Hemos hecho un balance hace unos 30 minutos atrás y lo que podemos informar, aparte de lo que ya hemos informado anteriormente, es que tenemos en este minuto, aunque ya está amagado, un departamento afectado por el incendio. Tenemos pocas personas en los albergues porque la gente en general se ha mantenido cerca de sus lugares de habitación. Tenemos a todas las fuerzas policiales y militares desplegadas en la región, en las dos comunas, perdón. Lo más importante en este minuto, de acuerdo a las condiciones del comportamiento del fuego, es que tenemos dos poblaciones en Valparaíso amagadas y un campamento en Viña, en la zona alta, como informé antes. Tenemos 7 bomberos afectados por los efectos del incendio y 2 de ellos tan graves. Tenemos una fallecida de 66 años por efecto del incendio, sufrió un ataque al corazón, lo cual aprovechamos de entregarle las condolencias a la familia. Vamos a mantener el monitoreo nocturno del comportamiento del fuego. Vamos a hacer una evaluación a las 8 de la mañana para ver cuáles son los antecedentes que permiten proyectar la situación durante el día. Haremos la otra a las 12 del día y la otra a las 20 horas del día de mañana. Para poder enfrentar los eventuales riesgos que se puedan producir durante la noche o en el transcurso del día de mañana, vamos a desplazar de distintas regiones del país, en particular del sur, 7 aviones, hoy día tenemos 2, 8 helicópteros adicionales, hoy día tenemos 2, y 12 brigadas adicionales, hoy día tenemos 10. ¿Sí? Por lo tanto, a partir de mañana vamos a tener 9 aviones, 10 helicópteros y 22 brigadas operando. Adicionalmente a eso, se han activado las brigadas del ejército para las dos comunas. Como ustedes comprenden que estamos sacando recursos de la zona sur, donde también hay incendios, hemos tomado las medidas para que a partir de mañana en la mañana tengamos reconocimiento aéreo de los principales focos de incendio en la Araucanía en particular y en la región del Biobío. El traslado de brigada se iniciará a las 7:30 de la mañana desde Puerto Montt y estimamos que su arribo al Grupo 10 en Santiago será alrededor de las 11:30 y ahí trasladaremos a todos los brigadistas a la zona del incendio. Por último, quiero reiterar las condolencias del gobierno a los familiares de la señora fallecida en el incendio de hoy hasta ahora. Secretario, ¿cuál es el llamado que se le hace a la población de las zonas afectadas y de las personas que tenían pensado quizás dejar hacia la administración? Bueno, como dije en los dos comunicados que hemos hecho anteriormente, nosotros les pedimos a todas las personas que viven en los sectores altos, tanto de Valparaíso como de Viña del Mar, que sigan las instrucciones con tranquilidad de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas para que efectivamente podamos hacer el desplazamiento a los albergues de manera adecuada. Lo más importante es que todo el mundo mantenga la calma. No es necesario ponerse nervioso en este tipo de circunstancias, sino que hacer ordenadamente el acceso o a casas de familiares o a los albergues que ya están habilitados. Adicionalmente, les estamos pidiendo a las personas que habitualmente se desplazan los fines de semana a estas dos comunas que se abstengan de hacerlo en esta oportunidad, porque eso nos permite no solo trabajar en mejores condiciones, sino que evitar lo que pasa habitualmente, que son atochamientos en la carretera. Ustedes comprenden que si tenemos que trasladar 3 buses y 2 camiones del Grupo 10 a la zona del incendio, necesitamos carreteras relativamente despejadas. Quiero insistir en lo que ya dije, nosotros a las 8 de la mañana, independiente del monitoreo permanente que vamos a tener tanto a nivel nacional como a nivel regional,
A las 8 de la mañana haremos el balance, les informaremos a ustedes, después lo haremos a las 12 y les informaremos, y después a las 20 horas, y esperamos que podamos controlar adecuadamente este incendio. ¿Pero cambia el estado de emergencia? No, lo mantenemos en la situación. No, estado de emergencia lo tenemos, eso es lo que está decretado ya. Vamos a mantener, eso son las dos comunas, que significa alerta roja desde el punto de vista de la UNEMI, y en el resto de la región lo mantendremos en alerta amarilla, o sea, mantenemos lo que informamos anteriormente. ¿Concejalía ha generado alguna controversia acerca de si efectivamente han habido viviendas afectadas por este incendio? ¿Pero puede dar un balance real de lo que pasó? Sí, yo, mira, lo primero que quiero decir es que aquí tiene que haber una responsabilidad mínima en lo que se informa cuando tenemos situaciones de esta naturaleza. Ya sufrimos en el terremoto interpretaciones de todo tipo de los hechos. Estos son problemas que afectan al país, aunque esté concentrado en dos comunas. Y por lo tanto es muy relevante ser prudente en las cosas que se dicen. Hay solo afectado un departamento. La versión que dio, que no sé quién es, la versión que se dio de lo que usted me está preguntando, corresponde a un galpón, no corresponde a vivienda. Entonces, ustedes comprenden que lo que el gobierno tiene que hacer y todos los organismos del Estado es asegurar la vida de las personas. Y por lo tanto se necesita tener una responsabilidad superior cuando tenemos que manejar este tipo de situaciones, y los medios de comunicación son fundamentales. Perdón. ¿El departamento afectado? Ah, no, ese detalle, no, yo se lo dejo, el detalle ya de cuál es la situación puntual y la ubicación y las coordenadas correspondientes lo pueden decir el director o el director de... No, lo que pasa es que aquí hay un problema semántico, legal, ¿ya? Efectivamente un estado de catástrofe, eso es legalmente, pero el concepto de emergencia, eso es lo que entienden los ciudadanos, porque vamos a meternos en los problemas semánticos legales, digamos. ¿Alguna otra? Actualmente hay un incendio también que estaría afectando en Quillota, la central de Huenco. Sí. No, lo que estamos haciendo, lo que hacemos en todos los casos, así como estamos protegiendo la Universidad del Bío, perdón, de Valparaíso, la copa de agua que está en el sector alto de Viña del Mar, y todo el tendido eléctrico que cruza esa zona, que puede dejar a toda la población hasta San Antonio sin luz, estamos protegiendo eso, lo mismo estamos haciendo acá, y en eso no hay dificultad. Nosotros nos preocupamos siempre, aparte de las vidas humanas, de la infraestructura crítica como la que usted menciona. No tenemos el conteo exacto, porque nos interesa hacer que la gente no sea afectada por el incendio. La contabilidad la veremos en el transcurso de la noche, mañana en la mañana. Lo que sí está pasando es que no toda la gente que está siendo evacuada está ocupando los albergues, porque se está quedando en zonas cercanas a sus propias viviendas. ¿Las hectáreas han variado? No, no han variado, y en estos casos, por el comportamiento que tiene el fuego, nosotros informamos 260 hectáreas hace unas horas atrás, en este momento se calcula alrededor de 300, o sea, tenemos una expansión pequeña de lo que es el fuego, y por lo tanto no queremos hacer proyecciones numéricas que en este tipo de situaciones las podemos ver después sin dificultad, digamos. ¿Alguna otra consulta? Si no, puede dejar al director. Muy amable, muchas gracias. Secretario, señor. Última consulta, sí. Puntual de Radio Vivo Vivo. Si nos puede explicar a la ciudadanía principalmente, ¿cuál es la diferencia entre estado de emergencia y de catástrofe? Usted sé que era semántico, pero para que la gente entienda. No, si desde el punto de vista técnico es lo mismo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros usamos una terminología, así como se dice alerta roja, alerta amarilla, en el caso de los volcanes, la ONEMI tiene una categorización de 3 escalas de gravedad, Serna Geomín tiene 4, pero aquí lo que importa es usar un concepto que la gente pueda entender y no... ¿Se incluye estado de excepción? Por cierto, pues eso es lo que es. Por cierto que incluye estado de excepción, si no las Fuerzas Armadas no pueden controlar el territorio. Yo lo único que pido, porque creo que los medios de comunicación
son un instrumento muy adecuado para poder mantener la calma en la comunidad, que tratemos de que si hay información que se entrega, sea por alcaldes, sea por funcionarios o por expertos, ustedes nos pueden consultar, nosotros estamos absolutamente disponibles, estamos aquí, nos mantendremos aquí, porque no nos interesa que nos pase como nos ha pasado en otras ocasiones, que al final no podemos controlar ni los hospitales, ni los accesos a los lugares donde se requiere, porque la gente se asusta por la información que se entrega por los medios. Ese es el único favor que estamos pidiendo, y estamos disponibles para que ustedes, cualquier duda que tengan, la consulten o consulten las páginas web, tanto de CONAF como de LONEO. Muchas gracias y buenas noches, director. Buenas noches, yo voy a confirmar con mayor detalle la información que entregó el señor subsecretario, para que no quede duda. Activo continúa el incendio forestal Curva del Parque en la comuna de Valparaíso. Información actualizada por parte de CONAF indica que al momento del siniestro afecta una superficie de aproximadamente 300 hectáreas de matorral y plantación. El siniestro comenzó a las 15:30 horas con proyección hacia la ruta 68. Debemos informar que del lamentable fallecimiento de una persona de 66 años, de sexo femenino, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio. Además, se reportan 7 bomberos lesionados atendidos en el hospital Van Buren, 2 de ellos con quemadura en la vía aérea, fueron trasladados a la unidad de pacientes críticos del Instituto de Seguridad del Trabajo, IST. De igual manera, se informa que fue afectado con daños mayores un departamento de la población Santa Teresa. La situación se encuentra en evaluación por parte del organismo técnico y, como lo dijo el señor subsecretario, esa sería la única vivienda dañada oficialmente hasta el momento. Se declaró estado de excepción constitucional por emergencia para las comunas de Valparaíso y Viña del Mar. Se ha determinado que el contraminante Roland McIntyre asuma la jefatura de esta. Las personas que se encuentran en zonas de riesgo se han dirigido en su mayoría a zonas de seguridad que están cercanas a sus viviendas. Debido a que persisten las condiciones de riesgo, se ha solicitado a la comunidad, si es posible, trasladarse a los albergues si esta estima que es necesario, o a casas de familiares. Se han establecido albergues por el municipio de Valparaíso y Viña del Mar. En Valparaíso, los albergues se encuentran ubicados en JJ La Torre, Estadio Higgins y Tranque Seco, con una capacidad para 1.500 personas, y reiteramos los nombres para que la gente sepa dónde dirigirse. Por otra parte, en Viña del Mar se encuentra habilitado el polideportivo en el sector Sausalito. En todos estos lugares se encuentra personal de carabineros resguardando los recintos y personal para atender a las personas que llegan ahí. En el ámbito de la conectividad vial, la ruta 68 está habilitada solo para vehículos de emergencia. Se encuentra en terreno trabajando 80 carros de bomberos, personal de ONEMI, 10 brigadas de CONAF, con aviones y helicópteros, 400 efectivos de las Fuerzas Especiales Carabineros, además de 400 efectivos de la Armada, 120 del Ejército, 90 de PDI, 50 de la Fuerza Aérea y personal de ambas municipalidades. Para primera hora de mañana sábado se ha determinado adicionar la cantidad de importantes recursos para el combate de incendios, que lo va a escribir posteriormente el director de CONAF. De acuerdo a la información meteorológica, se prevé un día despejado con temperaturas que podrían alcanzar los 26 grados. En este contexto, las acciones de combate se concentrarán en horas de la mañana, ya que en la tarde las condiciones meteorológicas variarán. Finalmente, se reitera el llamado a la población a mantenerse informado por los canales oficiales y seguir las instrucciones de la autoridad. Quiero reiterar que nuestro esfuerzo sigue siendo el combatir el incendio. Están los bomberos desplegados para proteger las viviendas que están en posibilidad de mayor afectación, y se está canalizando las personas para que evacúen a las zonas seguras. Esto de la evacuación, quiero aclarar que muchas de las personas han preferido permanecer en lugares de cancha abiertos cercanos a su población, pero existe la alternativa para que ellos puedan concurrir a su albergue y tomen ellos las decisiones personales, o hacia viviendas de familiares. Lo importante es que se mantengan en zonas de seguridad y estén conscientes de que se están haciendo todos los esfuerzos para resguardar sus viviendas para daños eventuales por incendio u otra afectación. Director, son ya más de 9 horas de este incendio forestal. ¿Cuál es el balance por parte
parte de ONEMI respecto a la conducta ciudadana, cómo se actuó también frente a esta emergencia, comenzó a las 15 horas y que ya lleva, se estima, 4.000 evacuados. Sí, hay una estimación de entre 4.000 y 6.000 evacuados, como les digo, hacia distintas zonas de seguridad que se han escogido cerca de ellos. La población ha mantenido la calma, ha sido una acción bastante responsable y consideramos que se han tomado las medidas y la población ha tomado las medidas que son necesarias de acuerdo a la situación que cada una de ellas vive. Está el personal de Carabineros, PDI y de las Fuerzas Armadas resguardando y canalizando el direccionamiento de estas evacuaciones si es necesario por parte de las personas. Muy bien, gracias. Buenas noches. Bueno, tal como se ha informado, mañana vamos a estar tempranamente combatiendo el incendio con los siguientes recursos. Desde temprano van a estar las 10 brigadas que han estado presentes allí y vamos a tener a partir de las 9, 5 aeronaves, hoy día tenemos 4, y van a ir escalando en la siguiente forma. Esperamos a las 10 tener 12 aeronaves, luego esperamos a las 12 tener 3 aeronaves, 15 a las 13 horas y 17 a las 16 horas. Estamos moviendo una cantidad importante de recursos a lo largo del país, desde la región de Los Lagos hasta Santiago. Y tempranamente, de las 7:30, sale personal desde Puerto Montt, y que luego se recoge personal en Temuco, Concepción, y llegan, esperamos, a las 11:30 a Santiago y a las 12:30 están en combate en terreno. Esperamos aprovechar de la mejor forma la mañana, que tal como se ha señalado, tiene condiciones bastante mejores en términos de poco viento y baja temperatura que son críticos para el combate. Entonces se concentrarán todos los esfuerzos muy temprano sin perjuicio de mantener el trabajo todo el tiempo que sea necesario a lo largo del día, que seguramente va a ser el caso. Director, usted ha estado en terreno evaluando también, para que todas las personas que nos están escuchando, cuál es la posibilidad de propagación ahora en la noche. Es corta porque hay poca cantidad de viento, pero están cerca de zonas habitadas. ¿Cuál es el sector quizás más conflictivo en este minuto? En este minuto hay varios sectores conflictivos, ustedes lo han escuchado, y la verdad es que el fuego se va a propagar durante la noche lentamente. Eso es parte de lo que ocurre normalmente. Detiene su velocidad de avance, pero vamos a tener una situación de avance sin duda, y mañana, como se decía hace un rato, vamos a tener una cifra más exacta, lo que vamos a hacer a la primera hora de la mañana, de la superficie que está afectada por el incendio. En ese sentido, preliminarmente, ¿esta evacuación preventiva se mantendría durante todo el sábado en teoría? Iremos haciendo evacuación preventiva de acuerdo a lo que se requiera. Ustedes lo plantean hace un rato, les planteé hace un rato que nosotros trabajamos con un modelo de simulación del comportamiento del fuego que nos ha permitido tempranamente determinar hacia dónde se dirige el incendio y, por lo tanto, tomar las medidas de prevención y evacuar a la gente en las áreas que puedan ser afectadas. Bajo ese mismo modelo, mañana temprano estaremos en marcha con la misma perspectiva y entregando la información necesaria para asegurar la seguridad, aunque sea redundante, de la población al respecto. Y en ese sentido, la labor de CONAF, primero que todo es evitar la propagación, luego controlar. El trabajo de CONAF, evidentemente, es controlar el incendio. Ese es el fin primero. Y se concentra principalmente en las áreas donde pueda afectar población. O sea, esa es la principal búsqueda, evitar que se amplíe el incendio y, sobre todo, evitar que llegue a zonas pobladas.